Miren, es una cruz, amigos, una tumbita o algo así. Y es algo de lo que les acabo de comentar. Es algo raro, amigos, la lluvia nos está cayendo ya. Ya nos está cayendo como si algo nos estuviera corriendo de ese lugar, amigos. Ahí tienen, miren, John C. Allen. De 1914 a 1998 falleció. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una aventura más. Bueno, mis amigos, pues ahí andamos en un día muy especial. Andamos aquí donde fue un antiguo camino real. Por aquí hay una casa, amigos, una casita que yo ya había dado anteriormente con el Simplex. Así es que pues hoy vamos a explorarla, a ver qué puede pasar con el Equinox, amigos. Ya ven que los dos son muy diferentes. Entonces, compañeros, andamos aquí en este camino real, donde anteriormente las personas, pues, ya saben ustedes, pasaban con carretas, pasaban con caballos, pasaban diligencias, pasaban de todos. Entonces, pues, vamos a ver hoy, compañeros, a ver qué nos puede preparar hoy en ese gran día. Y, pues, quiero mandarles saludos a todos mis seguidores, compañeros, amigas, amigos, que me están apoyando en cada uno de los videos. Bueno, mis amigos, pues, aquí comenzamos en esta aventura más. Ya saben, suscríbanse, denle un buen like y miren, compartan. Mis amigos, esto es lo más hermoso. Es lo más hermoso, lo más precioso, podría decir, de todo. Los paisajes que nos tiene este bello mundo. Los paisajes, amigos, es lo mejor que podemos encontrar en cada una de nuestras salidas, compañeros. Miren, qué belleza del lugar. Es un lugar súper, mega, hiper hermoso. Miren, qué chulada. Respirar el aire limpio es lo más bonito. Así es que pues vamos a ir al lugar indicado a ver qué podemos encontrar.
Miren, amigos, qué hermosos paisajes. Esto es lo hermoso, es lo más bonito que podemos encontrar, como les he dicho. Miren qué bonito se ve. Está fascinante. Bueno, mis amigos, pues prendemos nuestro detector de metales Equinox 800. Ya está prendiendo. Y ahora ponemos la parte personalizada. Ahí tenemos. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestra primera marca. Es un tono 15-16. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Esta pieza, amigos, parece es un plomo, parece es un plomo, amigos. Ahí tienen, vamos a seguirle. Bueno, amigos, pues aquí seguimos dándole. Una pulta. Aquí tenemos una marca. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. A ver, amigos, sacamos el pinpointer. Miren esto, amigos. Aquí está. Aquí está. Y al parecer es una moneda. Esto. Miren esto, amigos. Una monedita. Y es de 20 centavos, pirámide de 1964. Una pirámide. Qué chulada de pieza. Pues ya tienen, amigos, primera moneda. Vamos a seguir. Bueno, amigos, aquí tenemos otro tono. Chequen esto. Vamos a ver. Aquí. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Miren, una moneda. Una monedita.
Y esta moneda es 10 centavos. 10 centavos de Benito Juárez, amigos. Miren qué bonita pieza. Qué chulada, compañeros. Vamos a seguirle. Lo bueno es que están saliendo moneditas. Sigamos, amigos. Continuamos. Bueno, amigos, aquí tenemos otro tono. No se alcanza a ver, amigos. Vamos a pasar la pata otra vez. Sigue ahí dentro. Dentro del hoyo sigue. Miren, aquí está. Miren. Esta moneda es una de Carranza, amigos. Una de Carranza de 100 pesos. Pues ahí tienen, mis amigos. Vamos a seguir dando. Continuemos. Bueno, mis amigos, pues aquí tenemos otra marca, miren. Vamos a ver. Está muy buenísimo. Está 91, amigos. Vamos a ver qué podía salir aquí. ¿Qué es esto? Miren, miren. Una moneda de tajo, amigos. Una moneda de tajo, una moneda de tajo. Una monedita de tajo. Qué chulada. Y pues miren, miren, miren esto, miren esto. No me he fijado, chequen esto. Tiene una carita aquí, una cabecita, amigos. Posiblemente sea de un octavo de real. Qué chulada, compañeros. Qué chulada. Continuamos. Bueno, amigos, aquí nos vamos adentrando un poco. Aquí a la parte donde según era como una antigua casa. Es que muchísima hierba. Hay mucha hierba, amigos. Pásale con cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estaba la casita. Miren. Feo para andar aquí. Está muy feo. Uf. Miren. Miren esto. Los cimientos de la casa. Miren, aquí están los cimientos de una casita, amigos. Nomás que hablo muy despacio porque andamos solos y la verdad no queremos.
que alguien nos escuche, nos detecte y pueda hacernos una maldad. Así es que vamos a darle, a ver qué podemos encontrar. Bueno amigos, aquí tenemos una marca. Una marca muy buena. Vamos a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver qué puede ser de aquí. Una moneda, amigos, una moneda. Una monedita, una monedita, una monedita, una monedita. Un centavo. Un centavo, amigos, miren. Un centavo, un monograma. Y no se alcanza a ver la fecha, amigos. Pero es un centavito, es un centavito. Miren, miren esto. Un centavito monograma. Así es que pues vamos a seguir, amigos. Bueno, amigos, aquí tenemos otra marca. Es aquí la marquita, amigos. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí, amigos. Vamos a acomodar la cámara. No alcanza a detectar. Vamos a probarle un poco. Y vamos a pasar al pinpointer. A ver si ya salió. Miren eso. Otra moneda, otra moneda. Otra monedita, amigos. Nomás que se había llenado de estiércol. De popó de vaca. Miren, es otra moneda, amigos. Es otra monedita. Y es otro centavito monograma, amigos. Miren. Sigamos, amigos. Cuéntame. Bueno, amigos, aquí tenemos un tono. Vamos a ver qué puede ser de aquí. Hay varios tonos, amigos. Hay como dos, tres tonos. Una moneda, amigos. Una moneda, una moneda. Acá tenemos otro tono, amigos. Les dije que teníamos dos tonos. Otra moneda, amigos, otro centavo. Son centavos, amigos. Les dije que tenía varios tonos, amigos. Cuando volvió a pasar el aparato, miren esto. Otro centavo, amigos. Otro centavo. Otro centavo, amigos. Son centavos monograma.
Al parecer, amigos, fueron todos tonos. Fueron tres moneditas y son centavos, centavos monogramas. Así que podemos seguir, compañeros. Vamos a seguir. Amigos, ya que está tapado el hoyo, vamos a pasar el aparato a ver si no quedó otro por ahí. No, al parecer no, amigos. Al parecer fue todo. Miren acá. Hay un tono y al parecer dice que está por fuerita. Miren, sí. Miren. Otra moneda, amigos. Otra moneda. ¿Qué se escucha? Se escucha algo raro, amigos. Pues bueno. Vamos a seguirle, amigos. Vamos a seguirle. Sigamos. Qué chulada. Continuamos. Amigos, ¿se escucha algo? ¿Se escucha algo, amigos? ¿Alcanzan a escuchar? Y creo, al parecer, amigos, va a ser la lluvia. No puede ser, qué mala onda. ¿Me escuchan? Vamos a seguirle. Bueno, mis amigos, pues aquí seguimos dándole. Estamos todavía adentrados en la casita. Y miren, aquí tenemos una marcación. Vamos a ver. Vamos a ver qué podía ser de aquí, amigos. Bastante bueno el tono. Vamos a ver. A ver. Vamos a checarle, amigos. Una moneda, amigos. ¿Lleven la moneda? ¿Lleven la moneda? Miren, ahí está una monedita, miren. ¿Qué puede ser? Va a ser otro centavito. No, no es centavo, amigos. Miren, no sé qué sea esto, pero tiene una mona pintada. Posiblemente sea un octavo de... No, un cuarto de real. Sí, miren. Miren esto. Oh, rayos. Qué chulada. Y este es el año 1873, amigos. Un cuarto de real. Amigos, estas monedas son muy bonitas. Aparte de bonitas, son muy pocas las piezas que salen de estas, amigos, de las que he encontrado. Así que pues es increíble, amigos, es increíble, es una chulada. Así que pues, sigamos dándole, a ver qué más sale, amigos, sigamos, ya saben, hay que darle. Amigos, al parecer nos está cayendo la lluvia, ya, se escucha que van joda por aquel lado de allá, amigos, van joda la lluvia, miren. Ahí hay unos robles, amigos, y se escucha de tiro. Que va la lluvia en joda. De hecho, miren. De aquí se alcanza a ver el pueblo. Miren eso blancoso que se ve. Es porque está lloviendo. Está cayendo la lluvia para allá. Miren, se alcanza a ver, machín. Está lloviendo para aquel lado, amigos. Amigos, nos pasó algo. Algo raro que nos tuvimos que retirar de la casita donde andábamos. Nos tuvimos que retirar, amigos. Ya que en un instante, amigos, cuando estaba allá adentro en ese pedazo donde estuvo la casita antigua, comencé a escuchar, amigos, que alguien me hablaba.
Entonces mi reacción fue de agarrar mis cosas y ni grabar, porque la verdad empecé a escuchar algo tremendo. Y la verdad pues es algo rarísimo, no sé, amigos, qué suerte tengo yo. Y miren, aquí derecho, me fijé, hay una cruz de una persona. Aquí derecho, amigos, aquí donde está ese arbolito que se ve ahí, aquí derecho, allí está una cruz. Y no sé, amigos, pero escuché claramente una voz. Una voz como de un hombre. Y no sé la verdad qué fue lo que pasó. E incluso yo pensé que estaba alucinando. Pero no, amigos. Es más, vamos a ir para que vean ustedes. Me voy a armar de valor, amigos. Y voy a ir para que vean ustedes. Que no estoy mintiendo, amigos. Miren mi piel. Mi piel bien chinita que está. Voy a llevar el celular aquí en la mano, amigos. Porque está muy cañón, amigos. Aparte está muy feo el camino, miren. Miren. Aquí un mal paso y nos vamos para abajo. Miren eso. Me resbalé. Poquito. Por poco y caemos. No chinguen. Eso ya no me gustó. Miren. Quiero que vean. Quiero que vean, amigos. Está empezando a llegar la lluvia. Miren, amigos, miren. Ahí está la cruz, miren. Miren, amigos. Aquí está la cruz. La que les dije como tumba. Y está empezando a llegar la lluvia. E incluso se escucha algo raro. Miren, es una cruz, amigos, una tumbita o algo así. Y es algo de lo que les acabo de comentar. Es algo raro, amigos, la lluvia nos está cayendo ya. Ya nos está cayendo como si algo nos estuviera corriendo de ese lugar, amigos. Ahí tienen, miren, John C. Allen. De 1914 a 1998 falleció. Y para allá para el pueblo está cayendo un tormentón, amigos. Aquí nos llegó una leve nomás. Pero está cayendo un tormentón. Tenemos como 3 horas, 4 horas más. Más o menos. En la detección, amigos. Qué sorpresas. Qué sorpresa se lleva uno, en serio. Es algo bien cabrón. Saben que vamos a arreglar las cosas y vámonos. Estábamos esperando aquí en el arbolito este. Que pasa la lluvia, pero pues al parecer parece como que no va a pasar para nada. Nos vemos, amigos, nos vemos.